good time. Kick it one time. Girl, da-da, I love you, baby. Girl, da-da, I touch you, baby. Girl, da-da, I feel you, baby. Girl, da-da, there's a da-da. Have a nice day. I can feel you all the night. When you need me, it's alright. Come together, we'll stay forever. Come together, hey, hey. Have a nice day. Annabelle Bismarck. Esta noticia que tomó por sorpresa a muchos nos trae a colación algunas dudas en el aire. ¿Será que está fluyendo algo entre ellos? Me refiero a Bismarck. Y adivinen con quién. Annabelita. Bismarck fue a dejarle una notita en su cama, donde ahí desencadenó todo. ¿Será que el Vengador quiere ir detrás del corazón de López? Mi querido Bismarck, ¿qué pasa entre Annabelle y usted? Somos amigos, nada, tranquilo, nos estamos conociendo nada más. Y simplemente lo que hice fue bajar a ver películas y estaba ahí y listo. ¿Y las cartitas y los ositos? Yo no le di un oso, el oso es de ella que estaba ahí. Y la carta sí, yo la escribí, la puse en la cama para que ella vea por qué me cambió, por qué me cambió. Tranquilo, nos estamos conociendo nada más. Annabelle López Ochoa tiene ahora un nuevo pretendiente. ¿Será que accederá o su corazón todavía está sanando? Y cuando a él le dijeron que le tocaba cambiar, él me dice, ah, ya veo que me cambiaste. ¿Y quién te dijo eso? Bismarck, estaba atacadísimo. Es una amistad que lo veo, es un chico tranquilo, ¿le tímido. ¿Le parece guapo? ¿Le parece simpático? A mí me gustan quemaditos, pero es un lindo chico. ¿Está quemadito? ¿No lo ves? ¿Dónde está? Morenito, claro. Quemaditos. Es una amistad que lo veo. Es algo que todavía está en el limbo. No se define. ¿Qué habrá entre los dos competidores? Buenas noches, Latinoamérica. Si arrancamos esta semana, mi querida Karin, de por supuesto el programa número uno en sus corazones. Y Karin, hay que agradecerle a la gente porque hemos arrasado con los premios digitales, todas las categorías las ganó BLN, todas. Las 8 categorías las ganamos, todas. Mejor dupla, mejor programa, mejor director, una belleza. La ola, ahora sí. Definitivamente el cariño del público se siente cada noche y en este tipo de situaciones donde hay páginas en internet que trata de resaltar el talento, el trabajo de las personas de televisión. Y bueno, ustedes son los que han decidido y les agradecemos de todo corazón porque aprecian nuestro trabajo en cada una de las categorías que tenemos. Y les aplaudimos porque si hubiese que premiar a los mejores fans, los fans de BLN definitivamente son los mejores, únicos, leales y siempre acompañándonos donde sea que vayamos. Ustedes siempre están ahí con nosotros. Estamos felices, señores, y hoy tenemos un programón. Así como mismo están felices también los chicos. Oye, pero yo tengo dudas que aclarar esta noche. Y yo tengo una duda. Y le voy a pedir a Annabelle y a Bismarck que se acerquen para que aclaren nuestras dudas. Mi duda es, Karin, estoy empezando a pensar que Sara está mandando a las chicas y chicos a conquistar a los miembros del equipo Vengador. Como que sí. Para disminuir su, su poderío físico, diría yo. No me expongas, por favor. O sea, si yo fuese Capitán Fantástico, haría lo mismo. Le diría, chicos, vayan a conquistarlo y hagan los pedazos para que bajen el rendimiento. Ven quemadito, porque blanquísimo eres para andar. Ven quemadito. Primera duda que quiero aclarar. Soltero, casado, mandado, viudo, divorciado, arrejuntado. Soltero, soltero. Ahora sí, puedo empezar con la conversación de Ecuador. Annabelle, ven acá. Ven, Michu, no te eches para atrás. Dice que en la cédula dice soltero. Ah, pues no me engañes. Oiga, sí. Es a que ver, me entró otra duda, pues ahora. A ver, pero dime la verdad, ¿eres? ¿Es soltero como Carlos José y como Gimar o cómo o que soltero se, ¿por qué? De, ¿cómo de que verdad? Yo estoy soltero. Un soltero con S, un soltero complicado.
Soltero complicado. Somos solteros, soltero. Soltero. O sea, si eres soltero como yo, si eres soltero. Si eres soltero como Gimar, no eres soltero. Anabela, tus fans, tú sabes que son una bomba. Los más intensos. Pero he leído un montón de mensajes que le gustan la parejita que hacen ustedes dos. Ya le chance. ¿Qué? O sea, ¿qué? Ven acá. ¿Qué dijo? ¿Estás nerviosa por primera vez? ¿Cuál hace su nombre de pareja? Anabela tiene un movimiento secreto que si le hace la metralleta lo engrupe. Uy, ¿cuál es la metralleta? ¿Y cómo tú sabes de la metralleta? ¿Qué? Me han contado. Ya me entraron más dudas ahora. ¿De sí, dónde no, Gimán le conoce la metralleta, Anabela? Buena idea, se podrían llamar. Esta sería Charlie, triple música de romance. La pareja conformada por Bismarck y Anabela podrían ser, mi querida Karim, los Biscotelas. Oiga, ¿qué les pasa, chicos? Yo te apoyo, oiga, compañero, yo te apoyo. Me parece increíble el nombre. Sí. Está con bichos. Ya, entonces, ¿le gusta o no le gusta la idea? Buenas noches, Latinoamérica. Bueno, la verdad, recién me entero que está soltero. ¿Pero qué creías tú? No sé, la situación era él media complicadita. Entonces me asombra que diga que esté soltero. ¿No te gusta que esté soltero? Obviamente, porque a mí no me gusta meterme en relaciones. Entonces estás asegurando que está pasando algo. Eso nunca fue relación. Steven y Mabel nunca fue relación. Y en segundo lugar, yo estoy soltera. Estoy soltera y sin compromiso, no le debo nada a nadie. Y bueno, pues con él es una amistad. Tengo una amistad con él, se está haciendo una amistad muy bonita. Veo que es un chico tranquilo. Espérate. ¿Qué pasó? Ningún tranquilo. Es más, tenemos imágenes donde él está súper relajado, muy abierto, muy, no sé, como muy entregado a esta situación que está por suceder. ¿Qué has dicho? Relajado como el mango, listo para chuparse. El mango pues se chupa. Hay que completar la frase. Habla chupamango. Ya. Yo sí, tengo una mata en mi casa, no te olvides. Vamos entonces, Ecuador, Latinoamérica. Así es como arrancamos con esta pronta historia. Qué lindo. Véalo. Qué precioso. Oye, bicha, tienes rubor. Sale aquí. Sí, por. Oli, oli. Oli, gracias, baby. ¿Qué hubo, capi? Ya te lo doy. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Hola, bebé. Hola. Mira, lo que pasa es que quería conversar un ratito contigo. Para ver si podemos hablar. Dime, sí, no. Conversemos. Pero a sola. Te acompaño a sola, te doy permiso. Ay. Pero un ratito nada más vamos a hablar. Vayan, pues. Mira, Sara cuando se maquilla es otro mundo. Vamos, vamos. Venga, ya vengo, bicho. Un ratito nada más. Yo lo que primero que te quería preguntar era sobre lo de Steven. En sí, si estás o no estás, o qué está pasando con él, porque igual viste cómo se puso el día viernes. A ver. Primero para aclarar las cosas. Uh-huh. Yo no tengo nada con él. Nada, absolutamente nada. Ya murió. Uh-huh. Y creo que ya todos lo saben aquí. Como tú, o sea, es lo que tú sabes y lo que yo he dicho. No tengo nada con él. Sí, pero igual, mira más o menos cómo se puso el viernes. Me explico, o sea, lo inconveniente que tú viste. Pero es que, no tiene nada que ver conmigo. Yo terminé mi relación en su tiempo y yo estoy soltera. ¿Estás soltera entonces? Yo lo he dicho, yo estoy soltera. Ah, okay. Entonces no hay ningún problema. ¿Problema con? No hay ningún problema, pues. O sea, puede que otro día quiera bajar al película o no algo. No hay ningún problema, ahí. Él no tiene por qué meterse tampoco. Sí, pero tú no tienes ningún problema. Yo no tengo ningún problema, no, yo no tengo ningún problema. Ah, ok, entonces sigue en pie lo de la playa todavía. Sigue en pie lo de la playa. Sigue en pie lo de la playa, ¿verdad? ¿Por qué, Dios mío? Pero sigue en pie, pero vamos, ¿cuál es el miedo? Ya, sí, sigue en pie de la playa. Sí. Listo. Y también lo de la... ¿Para enseñar todo, ya? Ah, ¿de verdad? ¿No? Ya, ¿pero qué vamos a bailar? No sé, lo que tú me digas. Ya, tú eres experta en ritmos tropicales. Ya, te vamos a enseñar a bailar bachata y salsa. No, salsa romántica, pues. No, bachata. También. Ya. Pero es que muy pegadito, ¿no tienes problema? No, ¿por qué? ¡Dios mío! ¿Qué, Dios mío, me... Como que me da cosita cada vez que dices esas cosas. Ya, okay. Ya. Más luego de bajar al peli. Ya,
yo elijo la película. No, ¿qué? ¿Qué? Me va a despedir, no, nada pues, más. No, pero es que no, porque me va a despedir. Pero porque es muy cerquita. Es que no, es que no. Ay. Y pues, me acordé de cuando tenía como 12. Que uno se escondía en el pasillo así para conversar. ¿Cómo? Sosteniendo la pared. ¿Sostenías la pared? Claro, sí. Amores. Quesito. A ver, quesito, tú eres la pared. Vírate. Repita, por favor, esa última escena. Me encanta. O sea, qué galán que eres, brother. Es la pared, vírese, vírese. Técnica, Anabella, ponte técnica aquí. Técnica apuntada, por ya, si acaso. De frente. Diagonal. No, pues ahí. De costado, pues mi rey, para que te vean. Acuérdese, mijo, que usted trabaja para las cámaras. Venga acá, que tú eres la pared, no te va a conquistar a ti. A ver, pared. Que eso es la pared, por si acaso. No podemos traer a Jim Mar, que es más grande la pared. Para que le entre la mano. A ver, ¿sabes lo que me dice Bismarck Producción? Cuando lo ponen a Gimar de pared, dice, oye, dijeron pared, no edificio. ¿Puedes creerlo? Es que eres alto. Ya, vamos. ¿Cómo le falta el respeto a su capitán? Ya, concéntrense en lo suyo, vamos. ¿Cómo era que queremos aquí? Se y se pone nerviosa, mírala. ¿Qué te pasa? ¿Cómo no se pone nerviosa cuando está en los pasillos y aquí sí? Pasa ahí porque va por mi parte. Ya, pues ahí están, a la medida. Ya, entonces. ¿Ya? ¿Ya, y ahí qué le decía? Lo que hicimos. ¿Hicieron una pinky promise? Me hizo hacer una pinky promise, ¿te puedes creer? Era la promesa, o sea, fue lo de la playa, nada más. Fue lo de la playa, nada más. ¿Tú qué quieres enseñarle de conquistar? Enséñate tú, enséñate a ver tú. Arturo, enséñale algo, enséñale algún movimiento. Estamos hablando de conquistar, no de llorar. De mantener ese momento. Ya vamos. Entonces, ¿en qué queda esta situación? Porque ella tiene dudas. Ella estaba diciendo mientras salía la nota de que tú andas investigando, de que si a Steven le molesta esta situación, pero ¿y a ti tienes a alguien que le moleste esta situación? ¿Sabes qué? Yo pienso que tienes que... ¿Sabes qué? Esto es como un face to face. ¿Sabes qué? Gimar, salga nomás. Esto es un face to face. No fase me dejabas tu ver. Fase. Me tapaba. Acérquese. Ok. Tienes en este momento la oportunidad de capitalizar tus sueños. De hacerlos realidad. Me gustaría que le digas a Anabella de frente... ¿Qué es lo que te trae de ella? ¿Por qué te gusta? Quiero que la estremezcas con tus palabras. Es muy difícil. La que... No sabes, dale la oportunidad. Dale, Bismarck, estamos escuchándote. Hola, bueno, primero quiero decirte que me pareces una chica muy directa. Sé que eres Leo. Tienes un temperamento muy... Eres Walter Mercado, papito. Sí, oye, hablando de los signos. Y nada, quiero decirte que sí, que me agradas bastante. Y me gusta bastante tu compañía también. ¿Anabella? No, le estremeció eso. No. Pero lo que yo puedo decir en lo poco que te conozco es que, bueno, pues eres una persona bastante, creo que centrada, muy madura también. ¿Te ves saliendo con él? No lo sé, porque todo puede pasar. No sé, porque todo puede pasar, pero por ahora solo veo una amistad, ya que no pasa algo más allá. Pero es un buen chico. Es un buen chico y, bueno, pues es una persona bastante madura. No quiero inconvenientes con terceras personas. Te lo voy diciendo desde ya. Está solo. Pero no importa, usted sabe dominar esas cosas, usted tranquilo. ¿Qué? Ella tiene experiencia, pues. Ella no se va a dejar pisotear así nomás, ¿qué crees? No entiendo por qué, bueno, pues, dice Jocelyn. Lo siento, Jocelyn, lo dijiste. ¿Qué estás diciendo a mis espaldas, Jesús? Y a las espaldas de Anabella. Que nada, vamos a ver cómo van fluyendo las cosas, ¿no? Hagamos algo. Hoy les voy a contar.
primero vamos a hacer algo. Ven. Lo que ha pasado con alguien que es el más interesado en esta situación. ¿Qué sobre has todo dicho? Por saber sobre uno de ustedes dos. Buscó estaba buscando, es más, información. No sé si ya la tiene y de quién se trata. Lo vamos a descubrir después de verlo. Póngalo, por favor, producción. Ahora me contestes. Hola. ¿Qué haces, mijo? ¿Cómo vas? Aquí estoy molestándote un rato para pedirte un favor. Confirma. Es sobre este man de Bismarck. Simón. Quiero saber si todavía sigue con este man de... Ajá. Ya, averíguame eso, pero verás que queda entre nosotros, loco. No me vas a estar haciendo zapada. Ya. Pues sí, loco, gracias. De una. Estamos hablando. Andaba Steven averiguando si el señor Bismarck todavía seguía con su pareja. Pues les tengo una información de primera mano. Que él nos diga, pues que él se enteró. Bismarck, resulta que Bismarck terminó con su relación el fin de semana. No, es desde antes, ¿verdad? Que no era... Pero espérese, que, Cacho. Es más, no era una relación como tal. Cacho, no, perdón. Cacho, ven, cuéntanos, Steven, ¿qué te dijeron Steven, pues, después de todo? Es verdad, estoy de acuerdo, Karim. La agarra en el aire dinos. Usted. ¿Qué sabe ¿Qué Steven dice? Sotomayor acerca...? Porque tú no sabías que iban a encontrar esta situación que viviste. Pero ya que nos dimos cuenta de lo que estabas averiguando, ven y dinos, ¿qué te dijeron? No nos digas la fuente si no quieres, pero dinos, ¿qué te dijeron? ¿Él tiene o no tiene una novia? A ver, déjame quitarme la escar. Sí, sí, que te ves bien, bien fuerte. A ver, buenas noches. Oye, que la gente es sapo. Tú también se andas averiguando, tú eres el primer sapo. Ya entonces te estás riendo porque algo te han de haber dicho. O sea, no sé, pues, a mí lo que me llegó, la información que yo averigüé, a mí no me dijeron que terminaron el fin de semana. ¿Sí, no? Es más, no han terminado. ¿Qué? No, pues. Oye, aguanta. A ver, Bismarck, andas queriendo conquistar a Anabela y tienes una relación, es lo que nos está diciendo Steven, ¿ah? ¿Eh? No tendríamos por qué dudar de su palabra. Si tiene relación, yo le parezco, ya no más problemas. O sea, lo que hable él o no hable, me va y me viene, la verdad. Primero. Segundo, no tengo una relación, no sé quién le está preguntando. ¿Vacile? No, tampoco. ¿Alguna ex? Todos creo que tenemos alguna ex, pero no. ¿Pero que te rodee, te dé vueltas? No, para nada. ¿Pero por qué viene con la mentira? Ok. ¿Viene con la mentira? Aquí es la palabra de Steven Sotomayor contra la Bismarck. No te está mintiendo, te está diciendo la verdad. Yo sí le creo. ¿Por qué no le crees? ¿Él por qué crees que va a venir Steven con la mentira? ¡Ay! Porque obvio, no quiere que pase nada aquí, pues. Está celoso. Él no quiere ni con Lana ni con Juana. Yo lo único que quiero... Confía en el proceso. Yo lo único que quiero es que no tener problemas y que después no me salgan con que noviecitas por un lado y noviecitas por otro lado. O sea, aquí podemos estar viviendo dos escenarios realmente. El escenario número uno, Steven preocupado. ¿Qué vos te preocupas? Por el bienestar de Anabela. Celoso es que está. Manda a un investigador a que averigüe datos de Bismarck. Pésimo para investigador. Que Bismarck no se burle de Anabela. ¿Pero qué le importa? Escenario número dos. Steven está tratando de destruir este acercamiento. Sí, yo creo que... Porque dicen por ahí... My little Steven está picado. Claro, dicen por ahí que Steven es como el perro del hortelano. ¿Qué? Que no come ni deja comer. No, ¿qué pasa? Ese es el perro del hortelano.
Por andar confundido, se quedó solo y ahora está sufriendo la soledad. Le pregunté el viernes. No entiendo nada. Fue lo que le pregunté el viernes. Me dijo, no me pasa nada, no me interesa, no estoy que lo tienen averiguando. ¿Tú crees? ¿Por qué crees que Steven está haciendo las averiguaciones respectivas? No sé, la extraña o qué será. Bueno, sí, eso sí, yo sí creo. A ver, yo pienso que los chicos, por ejemplo, tenemos a Gilmar. Gilmar sabe, a ver, Gilmar. Steven dijo que es que lo que pasa es que quiero lo mejor para Anabela y lo mejor soy yo. Tarde, hijito, tarde. Mabel, ¿usted cree que Steven sea lo mejor o no? No le interesa. Es que se quedó sin el chivo y sin el mecate, entonces está buscando recuperar algo. Mire, ¿es verdad? María Belén, no se ría tanto, por favor, que me va a contagiar su risa. ¿Qué? Me da igual. ¿Qué le da igual? ¿Que él se haya quedado solo o que ande metido? No, me da igual la situación, ni siquiera estoy escuchando qué está pasando. Me da igual. Ya, pues, me da igual el tema. Escuchar. Es que creo que no, yo no tengo que opinar nada al respecto. Que hagan lo que les dé la gana. Mabel, no sabes quién viene pronto. ¿Qué has dicho? No sabes quién viene pronto. Esa es la nueva Mabel, esa es la nueva Mabel. Ya cambié, chicos. Hay una nueva persona dentro de mí, así que... ¿Qué dijo? ¿Cómo que hay una nueva persona dentro de usted? ¿Quién es esa nueva persona dentro de usted? No sé. Yo no sé, pues. ¿Qué está? Uy, ustedes, espérense. Se está malinterpretando la cosa. Me siento en ese momento el programa. A ver, usted dijo que había una nueva persona dentro de usted. Cuéntenos quién es. O sea, yo. Está... Eso es embarazo. No, está naciendo una nueva persona. O sea, ¿estás embarazada? Baby on board. Dilo. Estoy afónica, está que grita. A ver, ¿qué iba a decir? Algo iba a decir. Dilo. La señorita Brigitte de Vera, digo, ¿qué? ¿Y qué? Amiga, la primera. No, ¿cómo que la primera? Uy, esas claves yo no entiendo. ¿Qué es eso? No entiendo. Ya, volvamos. A mí explíqueme bien porque la verdad que no entiendo esos comentarios. No, explícanos no tú. No se ría tanto, por favor. Explícanos tú, te digo nomás. Volvamos entonces ya. Les aconsejo. No se dejen llevar por la zapada de ese señor. Ya ese señor ya fue. Y usted cuidado con estar mintiendo, porque aquí en Belén las mentiras tienen patas cortas. Bismar, no creas en los chismes, en los cuentos y en la zapada. Ese bochinche de él, no creas. Usted es el número uno que todo lo que le dice cree. Y le dice que no crea. Usted habla por experiencia, que claro, lo meten en chismes, en bochinche. Nerviosito. ¿Quién está nervioso? Yo no. Es que tú lo pones nervioso. Bueno. Yo no muerdo. Ah, no. ¿Y cuándo van a salir a comer? Para caer, que caiga Paolo solo con la cámara y enterarse. Cuando sea. Mira, repito, ¿será esta tal vez una estrategia de la Capitana Fantástica? No. Que está mandando a sus chicas y chicos fantásticos a que conquisten no, porque, a los... A diferencia de otras veces... Brigitte Gimar, Anabela... No, a diferencia de otras veces sí la veo a Anabela nerviosita con esta situación. Nada que ver, el nervioso es él. Tú también. Solo vamos a conversar. Yo siempre soy así, seria. Yo siempre soy así, seria. Y alguien lo dijo así. Está bien. Les deseo lo mejor si es que pasa algo. Que se porta bien. Siempre. Yo me porto bien. Yo me estoy portando bien. ¿Qué? ¿Qué? Que yo me estoy portando bien. Claro, claro. Bueno. Así me gusta porque yo soy la del carácter fuerte. Ay, eso le gusta. Para que vayan sabiendo. ¿Te gusta que te domine? Podría ser un poquito. Pero definamos que ella no. ¿Quién? Esta es una pregunta suelta. ¿Quién es más fuerte, Gilmar o usted? Gilmar. ¿Cómo? ¿Quién es más fuerte, Gilmar o usted?
Gilmar, ¿cómo? No, ¿qué tiene que o ver? O sea, ¿quién es más fuerte de carácter, Gilmar o usted? Bismar. No, Gilmar. Ah, Gilmar es que tiene que ver, Gilmar. Lo que pasa es que Gilmar tiene carácter fuerte. ¿Quién es más fuerte, Gilmar o usted? Ah, porque ustedes son amigos y sabe usted, dice. Ah, no, yo siempre soy la de carácter fuerte, para bien o para mal. No. Ya, bueno. Bueno, listo, chicos. Mañana hagan la comida, esperemos. Que Paolo cae, tiene libre a las 12. El carácter fuerte es fuerte cuando le conviene. Bueno, esperemos que este amor hasta te florezca, chicos. Hasta te enronchaste. Bueno, listo. Gracias. Ya, bueno, ya arrancamos con esta situación. Pero quiero, en serio, recalcar la emoción con la que se vivió la competencia el día viernes, porque la competencia se llevó por apuestas. Casi que feriaron los puntajes. Sara, no estabas, pero sí me gustaría saber si te dolió o no te dolió esa situación. Dios mío, yo vi a Arturo 120, 150, iba pasando todos los puntos, Dios mío. Arturo, oye, pero bueno. El que no arriesga no gana. Pero al final Arturo no casi, puede jugar casi poker, se equilibró la cosa. Ah, estuve viendo y vi que quedamos 100 abajo. No está tan mal porque, bueno, realmente podemos recuperar. Exacto. Ok. Hoy, señores, hoy vamos a apostar nuevamente con los puntajes y les tenemos excelentes recomendaciones, Karin Denis Barrero Rodríguez. Se vienen nuevamente las buenas recomendaciones y sobre todo el lugar donde va a encontrar los precios más bajos es Supermercados Aquí. Y esto es en una promesa. ¿Están seguros de que tienen el precio más bajo o te devuelven la diferencia? Así como lo escuchas. Trae, lleva esa factura para que demuestre, si es que puedes, que alguien tiene los precios más bajos. Devuelve la diferencia porque Supermercados Aquí ahorras más y vives mejor. ¡Qué lindo! Y ahora yo también les tengo una excelente recomendación a todos ustedes. Quiero hablarles de ConstructSport. Escúchame muy bien lo que te voy a decir. ¿Buscas un espacio deportivo social de primera calidad? ConstructSport es tu mejor opción. En ConstructSport creamos espacios con césped sintético, juegos infantiles, áreas verdes hasta con 10 años de garantía. Construimos tu complejo deportivo con canchas naturales o sintéticas. Organizamos tus eventos deportivos para que solo te enfoques en disfrutar. Además, contamos con un complejo deportivo propio con restaurante, comida criolla, cancha, piscina y todo en un solo lugar. Encuéntranos en Facebook como ConstructSport Césped Sintético, en TikTok como ConstructSport Manta y en Instagram como ConstructSport.es. Únete a la experiencia ConstructSport. ¡Me encanta! Y Karin Denis Barrero Rodríguez en Exteriores, vamos a arrancar con la competencia. Sí, ya estamos preparados, el clima está riquísimo. Acompáñeme, compañero, porque lo vamos a disfrutar un montón. Como siempre, una prueba distinta, una prueba extrema, y lo más lindo es que se va a llevar por duelos. Pero como es por apuestas, me gustaría, por favor, producción, que me muestren la tabla, pero me soplan porque todavía no tengo pantalla, ¿ya? 685 Vengadores, fantásticos. 565. Así que están ahí por 100 de diferencia. Por 100 de diferencia. 120 puntitos nada más. Okay, sí, 6, 120 puntitos, sí. No es nada. Eso puede pasar aquí ahora en este momento, fácilmente. Chapo es de una, 120. ¿Qué dice? Caso cerrado. Correcto, chicos. ¿Qué hace usted aquí, Sarita? Nuevamente confía en usted. Yo soy el de las apuestas aquí en Lo Fantástico. Ah, no le creo. Lo estoy dejando que apueste por mí, a ver cómo está, cómo va la cosa. Está bien. Bueno, señores, así arrancamos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Arturo Leone, ¿quiénes son las personas que se enfrentan en este momento, producción? A ver, primero muéstrenos quiénes Sara son los del duelo. Toscano se enfrenta a Jocelyn Encalada López. Clasiquísimo de BLN, Sara Toscano versus Jocelyn Encalada. ¿Cuántos puntos apuestan, chicos? Gimar, empecemos contigo. 50. Vea eso. 50. Por la tía. 50 por la tía, vamos. 50 por la tía. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Empezamos con 80 puntos. ¡80! Aceptado los 80. Aceptan los 80. Ya está, pues, ya okay, está. Ok, 80, 80. Oye, pero si estás tan seguro, si estás tan seguro, apuesta todo o nada, pues. Oye, tú le tienes harta fe a tu ñaño. Ok, perfecto. Tenemos a Jocelyn Encalada López enfrentándose a la capitana fantástica.
Pero antes... hay información para Latinoamérica. Correcto. Señores, cuando envíen los castings internacionales, envíenlo, por favor, en un formato en el que podamos recibirlo, abrirlos y verlos acá en nuestros dispositivos. Tienes que contarnos por qué quieres ser un Belén. Atentos que estos son los tips. Requisitos, requisitos. Los tips para que hagan un video que podamos aceptar acá. Vamos a darle una muestra de un chico de Puerto Rico que nos ha enviado el casting, Karim. Si usted quiere ser un BLN y está fuera del Ecuador, esta es la manera de hacer el video. Copie este, mírelo. Vean. Saludos, mi nombre es Javier Ginés, tengo 23 años, soy puertorriqueño, soy atleta, modelo y me encanta la competencia física. Por eso yo quiero pertenecer a BLN, porque siento que hay que aumentar ese nivel de competencia y yo soy el indicado, el boricua que viene a dejar todo el sazón, el empeño, y para que ustedes vean el gran corazón que tenemos nosotros como competidor a representar a nivel internacional. Baby, I was born to... fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest night, when things seem so broken, it's hard to shine, but... Correcto. Excelente. Sobre todo porque mostramos el video, porque de todos los que nos han llegado, este es un casting completo. Correcto. Desde Puerto Rico. Desde San José. Desde San José de Puerto Rico. Nos dice su nombre, nos dice por qué desea ser parte de Belén y nos demuestra que tiene las capacidades. Aptitudes físicas, correcto. Para poder ser parte del programa y se presenta súper bien también. O sea, el mismo hecho de mostrar su figura ya es como que, miren, yo voy seguro de lo que yo soy. Claro, hemos recibido muchos casting, pero para que usted pueda tener un casting que valga para el equipo de producción, necesita ser parecido al que acaba de ver en este momento del chico de San José, Puerto Rico. Y puede enviarlo a oromartv.com/BLN. No se complique, oromartv.com/BLN. Bueno, yo también quiero enviar mi casting. Decirles a todos que estoy fuerte, que yo estoy listo aleta para competir. Lo que él no sabe es que aquí en Ecuador esta es la aleta, pues. Bueno, vamos a ver, chicos, no se olviden, envíen su casting porque producción Charlie Triple Música de Suspenso va a traer pronto refuerzos extranjeros. Así que pila y mosca porque se viene la gente de los otros países que nos han estado escribiendo que quieren ser parte de Belén. Me gusta que siempre sea oportunidad que los chicos muestren todo. Pero ¿están listas las chicas para este duelo? Jocelyn versus Sara por 80 puntos. Jocelyn versus Sara. Señores, esto se pone bueno. Arrancamos a la cuenta. De 3, 2, 1. Me debes 3 chicles. Ahí van. Sara Toscano se enfrenta a Jocelyn Encalada López. Usted está viendo toda la acción a través de Canal 26 Guayaquil, Canal 33 Quito y todas nuestras plataformas digitales. Somos BLN, el fenómeno 360 del Ecuador. Y aquí vamos, señores, van pegaditas. No se han separado mucho. Sara Toscano tiene algo de ventaja y está logrando avanzar, pero la alcanzó Jocelyn. ¡Lo hizo! Acaba de pasarla, Karim. ¿Qué ves en esta mega competencia? Dos grandes competidoras aquí en BLN. Sara Toscano se enfrenta a Jocelyn por 80 puntos. De regreso Jocelyn y de regreso Sara, que aceleró de inmediato el paso en las últimas etapas, que creo que la retrasa Sarita la forma en la que agarra el cabo. Es lo único que ha hecho que Jocelyn avance mucho más rápido en esta etapa del zigzag en la ratonera. Bueno, y vuelve a pasar que se retrasará un poquito Sarita por el cabo, sí. Te diría, Karim, que tiene mucho, mucho que ver con el tamaño de Jocelyn, que es una chica que tiene un tamaño pequeño y eso le sirve para moverse rápido y fácilmente a través de espacios angostos. Estamos viendo cómo la capitana fantástica retoma la delantera, amarra el ribete y empieza a llevarse
las jabas del otro lado. Acabamos de ver toda esta acción. Me encanta lo que estamos viendo, están señores. Cerquita, atentos. Me gusta, me gusta. Están súper cerca. Tenemos la una otra. Luna hermosa, Dios mío. Si tuviera pareja, le diría, mi amor, te dedico a esa luna más bella. Qué lindo. No tengo, no me quiere nadie. No me quiere nadie, cariño. Todos no me quiere lo nadie. Queremos, Carlitos. Ya va a llegar la indicada. A ver. Jocelyn se retrasó por segundos. El trabajo que va realizando Sarita. Siento que ambas no están en la velocidad en la que hemos observado en otras ocasiones que ellas compiten. Creo que están esperando hasta la etapa final para imprimir toda la velocidad que pueden. Ahí está en este momento Sara Toscano llevando la segunda tanda de jabas a través tía, de vamos. Las cañitas. Mientras Jocelyn Encalada está haciendo exactamente lo mismo, pero con una desventaja ligera. Ahí está, acaba de hacerlo, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer y... ¡Lo hizo! Coloca Sara Toscano... Una encima de otra, la java lo acaba de hacer Jocelyn, también están pegaditas. Suben al área de la piscina. Qué linda piscina que tenemos acá en BLN. Y les quiero decir a todos ustedes que le mandamos un beso gigante a Charito de Thermal. Si usted quiere un espacio social, un área social con jacuzzi, con piscina, Thermal son los mejores del Ecuador. Vaya y sígalos en redes sociales Thermal y cuando vaya a hacer su piscina, dígale a Charito que casi. Desde acá de BLN le mandamos un beso gigante, Thermal. Uy, casi ambas en el primer intento de poder encestar con el saco. Se equivocan, vuelven a la segunda oportunidad. Casi. Casi lo logra. Van ambas a su tercera oportunidad y lo hizo Jocelyn. Lo hizo Sara. Corren con todo a sacar cadena. ¿Quién sacará primero la cadena? ¿Quién ocupará la mejor sácala, técnica? Sácala, sácala, ¡ay! Sácala, sácala. Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Y lo hizo. Y toca. ¡Campana! Estos 80 puntos se los lleva sin sudar el equipo Vengador. La tía con todo y su músculo en tensión no se detuvo. 80 puntos que se convierten en 80 menos para los fantásticos, 80 más para los vengadores. Esa ventaja de 120 puntos ahora es una ventaja de 280 puntos. Me gustó la prueba. Siempre he recalcado que los duelos me encantan cuando terminan así. Correcto. Uno atrás del otro. Por eso siempre los chicos tienen que ser súper inteligentes al poner a sus contrincantes, ¿no? Que sepan que tengan el mismo nivel para que nos den esta aventura de vivirlo hasta el final que va a sonar la campana. ¿Cuál es el siguiente duelo? Venga, por favor. Arturo y Gimar. ¿A quién van a colocar en este duelo? Por el lado de los fantásticos, Arturo León nos dice que compite. ¿Quién compite por el lado de los fantásticos? Kevin. 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 La maravilla Narváez. Versus... Por el lado de los Vengadores. Creo que Max. Max. Ajá, estás mandando Max a Max. Toala. Ok, buen enfrentamiento, ¿ah? Va a estar Kevin bueno. Versus Max. ¿Cuánto es la apuesta? ¿Cuánto es la apuesta? Usted perdió, pues usted diga. Ahí empiezo. Ok. Vamos 100 puntos. 100 puntos. ¡Sarita! Pues Sara, no fui yo. No, sí, a ver, lo que pasa es que a veces cuando uno va de primero comete el error, es como el pato, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acabo de dar cuenta de algunas cositas en la competencia que uno tiene que utilizar, como mal se dice, un poquito más de malicia. Y siento que Kevin la tiene. Max es un excelente competidor, pero sí confío muchísimo en Kevin. Entonces, para apostar 100 mañoso, puntos tiene que estarlo haciendo Sara Toscano. Aceptado, pues. ¿Usted ¿qué acepta quiere? O no? 150. ¿Qué? 150 puntos. Pero tiene que aceptar 150 o más de 150. Pueden quedar en 150 o subirle de 150. Ah, no se puede decir que no. Entonces esto no es una apuesta justa, pero bueno, ya, 150. Por eso apuestan ustedes primero, pues, porque pierden. Sí, el que pierde claro, va en desventaja. Claro, el que pierde es, va el en que, desventaja. Es el que tira el cabo y vamos a ver si pica el claro. equipo contrario. En todo caso, 150 puntos en juego, señores, del lado del equipo fantástico. Tenemos a Kevin Narváez, la maravilla, del lado de los Vengadores. Max Toala, chicos, en posiciones. Me va a encantar, arrancamos a la cuenta de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! Ahí están subiendo, atraviesan rápidamente con una velocidad bastante grande, diría yo, bastante efectiva.
la piscina y saltan de una y de un momento a otro, míralo, Steven, perdón, míralo, Kevin y Max están haciendo un trabajo muy bueno. Excelente, la verdad. Avanzando sin problema alguno, llegando Kevin Narváez, pero en la estrategia de Max lo coloca primero, ¿ah? Ojo que ese cabo le ha estado dando dolores de cabeza al equipo fantástico, Karim. Sí, la verdad que si se les desenreda es un lío completo porque todo se complica. Traten de ponerle de la misma manera el cabo a ambos para que puedan irse sin quejas. Aún así se le desarma todo a Max, se retrasa un poquito. Kevin está con su mañita completa para poder avanzar lo más rápido posible y sacar ese cabo primero y que no se retrase para poder continuar con la siguiente etapa. Sale Kevin con todo, sale Max muy cerquita, ambos llevan su ribete, van a tener que ingresar a la ratonera, amarrar el ribete y botar las chancletas. El problema de Kevin en estos espacios es que es tan alto que se le dificulta avanzar, tanto así que Max logró alcanzarlo y en este momento tiene incluso una ligera ventaja sobre Kevin. Está igualito. Me gusta, pero me asusta. Ya llega Max con las primeras chanclas. Llega Kevin, coloca también sus dos primeras chanclas. Regresando por estas cañas que se mueven, que da terror. Ya tenemos a los Vengadores. Va por la segunda tanda. 150 puntos, ¿ah? Es impresionante. 150 es una apuesta puntos. Bastante grande. Si el equipo fantástico pierde, prácticamente estarían perdiendo por un gran número de puntos. No sé si 150 puntos fue el mejor movimiento, pero en todo caso, Kevin Narváez está tratando de darle alcance a un Max Toala extremadamente rápido. Cuidado, chicos, porque esto no es un juego. Están perdiendo puntos valiosos si no logran colocarse en el lugar correcto. ¡Y lo hay, casito! Estuvo a punto de hacerlo tanto Max como Kevin. ¡Ay! El que hace esto gana el... ¡Oh, ay, lo hizo Kevin! ¡Ay, lo logró Max! ¡Sácala! ¡Lo va a hacer! ¡Y lo hizo! ¡Toca! ¡Campana! Primera vez que veo que le gusta a Max una competencia. ¡Se lo lleva el equipo! ¡Fantástico! Al fin, Max abraza a un contrincante con emoción. Quiero agradecer a mi entrenador, Daniel Mosquera, hermano. Esto es lo que estamos trabajando. Vamos por más. ¡Eso! Ya, pero algo pasó. Le aviso. Ve ahí al fondo su ribete. ¿Qué pasó? No sé, ya vamos a ver la tabla. Estamos pero algo analizando parece que nos la posición del ribete en este momento, Arturo. Está en juego una situación del ribete. Van a tener que revisarlo, ya van a tener que revisarlo, producción, porque tenemos duda de cuál es el que colocó Kevin. Si el que no está amarrado, si no está amarrado uno y el otro sí. Si Kevin no amarró el ribete, producción, automáticamente los puntos irían a parar para el equipo Vengador. Yo puedo decir algo. Max nunca tocó la campana, entonces anularía el juego, básicamente. Porque nunca terminó el juego, tampoco. Ya la tocó. No, pero yo la amarré, que lo revisen. Yo la amarré. Sí, si estás seguro, la amarrada puede ser la tuya. Y la que no está amarrada es efectivamente la que se desamarró, puede haber sido la de Sara, correcto. Señores, la repetición instantánea y el video, gracias a la magia de la televisión, dicen que Kevin Narváez... ¡Sí, amarró el ribete y los puntos son fantásticos! Muy bien, me gusta. ¿Esto quiere decir que la tabla ya se igualó? ¿Se igualó en este momento o al menos van súper cerca, producción? Tienen que haber quedado ya cerquitita ahorita, yo, sí. Yo te diría que incluso hasta los fantásticos podrían tener un ligero margen de ventaja. Ahorita ya quieren ver la tabla, producción. ¿Será que la tenemos? Mi cálculo, 20 puntos deberían. Ya están restando y sumándole a los puntajes. Vayan mostrándonos cuál es el siguiente duelo, ¿ya? Ok, perfecto. Mientras la producción hace los cómputos oficiales, mis queridos amigos, ¿qué tal? 6, si nos 15, dicen...
Ay, no, Leo, perdón. 615, Vengadores 635, fantásticos, 20 puntos por encima. Eran mis cálculos. Parece que sí aproveché las clases de matemáticas en el colegio. Claro. Entonces, como usted perdió, díganos a quién va a colocar. ¿Cómo se va a colocar en este juego? A Niurka. Niurka contra... Yoshi. Yoshi, Niurka contra Yoshi, ahora sí. Ok, Niurka se enfrenta a Yoshi. ¿Cuántos puntos apuesta usted, Gimar? 85. 85 puntos. 85 puntos, Sarita. Le quitó la batuta a Arturo. 100. 100, de una. Aceptado. Ok, son 100 puntos. Me pongo nerviosa. Esto dobla completamente... Jocelyn, venga, por favor. Corre, Jocelyn. Jocelyn, como la producción siente un profundo cariño por usted, vamos a hacer algo que la va a poner muy feliz. ¿Qué? ¿Qué? Mírelo. Se busca. Si tienes entre 25 y 40 años de edad, no tienes ninguna ex en el medio. Además, no eres el rey de los viajes sorpresas, y mucho menos el hombre tóxico. Ven a las instalaciones de Oromar TV y conviértete en la media naranja de una de las mujeres más sexys del Ecuador. Jocelyn Encalada López acude a la gran convocatoria este jueves 19 de septiembre. No te puedes perder esta gran oportunidad. Y el reality se va a llamar Le Buscamos Pareja a la Tía. ¡Qué lindo! Jocelyn, te felicito porque eres una mujer muy guapa. Estoy seguro que van a venir muchos pretendientes bastante interesantes. Imagínate, para pareja, intentar llenar tu vida y tu corazón de alegría y de amor. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy, créeme, sorprendida. Pensé que era otra cosa. Pero la tía se está quedando sorda. Alguien que hable fuerte, por favor, también, entre las características. Pero bueno, uno nunca sabe qué puede pasar, ¿no? Ya, pero escúchame, Charlie, triple música de romance. ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo es el hombre que esperas que conquiste tu corazón? ¿Tienes alguna, de repente tienes algún requisito físico? ¿O algún requisito intelectual o sentimental? O económico. ¿Para llenar tus expectativas, Jocelyn? No creo que tengo requisitos, pero a mí me gusta mucho el hombre inteligente. Uy, se me tapa el oído. Ok. Negocios, que tenga sus... Le gusta el hombre inteligente. Que sea... Yo te voy a decir lo que le gusta a Jocelyn. A ver, a ver. Mira, yo te voy a decir lo que es Jocelyn. Jocelyn es súper trabajadora. Correcto. Súper independiente. Correcto. Es una mujer de hogar. Correcto. Entonces ella necesita a alguien que la saque de viaje, que le pague los viajes y que, claro, pues, que o sea, la sorprenda. Puede, ojo, puede llevársela aquí a Montañita aquí, nomás. O sea, no es que haga. Puede ser recorrido de Ecuador, que la saque, que la saque. Es una tía encerrada. Pero que encerrada, me lleve, que me la saque. O sea, que la lleven, no, que no la dejen, ¿no? Exacto. Pero... La sordita. No estoy buscando, no estoy buscando, estoy soltera, pero no estoy buscando, pero... ¿Quién sabe lo que... Imagínate que llegue alguien que, no sé, que llene este corazón. Póngase que la vida la sorprenda. Entonces hay que ver este jueves 19, ¿verdad? Bueno. Sí, ¿y cómo va a ser? Todos los candidatos que quieran conquistar el corazón de Jocelyn Encalada... van a tener que escribirnos a nuestro Instagram, ¿verdad? Arroba BLN... punto S. Con el hashtag la media naranja de Jocelyn, correcto. Y por favor, no es que se esté rechazando, pero de una vez para que no pierdan tiempo, tiene que ser alto, dice, no le gustan bajitos, que para bajitos es ella. A ver, pero alto, ¿cuánto para arriba? ¿Cuánto para ti es alto? Porque así como tú eres... 1.75 para arriba. Ya, ok, 1.75 es la altura por promedio favor. De un hombre ecuatoriano, sí. Que sea maduro, no un muchacho inmaduro, por favor. ¿Por qué? ¿Pero por qué no me señala a mí? ¿Por qué dice un muchacho inmaduro y me señala a mí? ¿Yo qué le he hecho a usted? Pero eso, vamos a ver qué me depara. Oiga, ¿qué le pasa? Mire la cabeza, oiga. Tía, ya, que está. Bueno, perfecto. El ojo. Le dice, la competencia me ha dejado el ojo y se toca en la oreja.
Claro. Felicidades por tu reality encontrando. Entre las características de que las amistades sabemos, Jocelyn puede ser un bananero, un camaronero, que tenga barcos pesqueros. No, no, que venga alguien con ánimo. Oye, aquí hay bastantes de esos que siento que puede venir también. Sí, si le parece la edad de 25 años para empezar. Sí, está bien, 25 hasta los 42 años, está bien. De 25 a 42. De 25 a 42. ¿Le gustan cómo? Altos, grandes. No, eso dijiste. Grandes. ¿Gustan grandes? Me gustan grandes. Muy bien, muy bien. No, grandes no hay nada. A mí no me gustan los chontacuros. Y no, que ella no come chontacuros. Ya, por si acaso la quieran invitar a comer eso. Ella no come chontacuros. Ok, producción, qué linda, me encanta. Estamos listos para arrancar. Niurka se enfrenta a Yoshi en un duelo que vale nada más y nada menos que 100 puntos. Me fascina. 100 puntos. Listo, chicas. De maravilla, así que arrancamos a la cuenta de 3. 2. 1. Arrancan. Y ahí va. Corriendo, Yoshi empieza a tomar algo de distancia. Pero cuidado porque ya sabemos que las largas piernas de Niurka son su mejor arma para enfrentarse y poder ganar cualquier duelo. Qué interesante lo que estamos viendo. A una Yoshi Lucero tratando de no darle oportunidad a Niurka, pero Niurka está haciendo un trabajo bastante bueno y no logra despegarse al 100% Yoshi de Niurka Páez Salinas. Muy bien, parece que se está adelantando lo suficiente como para cantarle a los fantásticos este puntaje, pero ya cuando llegan al saco para tratar de colocarlo sobre el tanque, todo suele cambiar porque a la final es algo de mucha destreza y si ellas lo dominan lo van a hacer de inmediato. Literalmente, si no, pienso, mi querida Karim, que el saco en el latón es el deal breaker. Es efectivamente en la prueba que nos dice quién puede o no puede ganar. Claro. Sí, sí, por supuesto. Hasta ahora todos los duelos han estado muy cerquita el uno del otro. Me atrevería a decir que este es el primer duelo que siento que un competidor está tan lejos de su contrincante. Niurka aún así tratando de hacer lo mejor posible su trabajo, pero Yoshi creo que dijeron que estaba enferma. Pero la veo, si así compite enferma, no sé cómo competirá. Bueno, sabemos que Yoshi es excelente, tanto en baile como en competencia, y sabemos que lo único que debe pasar es que ella debe estar en, digamos, su estado mental perfecto para poder hacer este tipo de competencia que estamos viendo, donde está literalmente venciendo a una Niurka Páez, que es una de las mejores, y le tocó regresar, ¿eh? Le tocó regresar para ver la segunda tanda de las jabas. Está interesante este encuentro, Karim, me estoy muy emocionado viendo a estas dos chicas competir. Está adelantadísima, Yoshi, está adelantadísima. Yo ya me atrevo a decir que esta prueba es fantástica, pero vamos a esperar igual. Nada, nada, nada se canta hasta que suena la campana. Hasta tropezar puede antes de tocar la campana y eso será una oportunidad para el contrincante poder llevarse los puntos. 100 puntos en juego. Apostaron ambos equipos y decidieron que 100. 100 es el número que le dan para el enfrentamiento duelo entre estas chicas. Yoshi desenganchando ya el saco que luego tendrá que lanzar a la suerte sobre el tanque. Llega también y la alcanza, casi casi que la alcanza, sacando bastante rápido, se adelanta de inmediato en este momento. Fantásticos y vengadores con estas mujeres a las que le pusieron 100 puntos de confianza. Niurka logró acortar, igualarse, sí, sí, y casito lo hace. Ay, Yoshi Lucero estuvo a punto de lograr en la primera, ¡ay!, colocar el saco justamente, uy, encima de el latón. Se ve como que no es difícil, pero me imagino que debe ser complicado tratar de atinarle con el peso, ¿no? Casi, casi, Dios mío, está súper emocionante esta situación. Y usted no se olvide que está viendo toda la acción a través de Canal 26 en Guayaquil, Canal 33 no, en Quito. Se le cayó, qué pena. Cayó sin duda alguna, estos 100 puntos se van para el equipo. ¡No! ¡Vengador! Le rebotaba ese saco a Yoshi, le rebotaba, pero fue una excelente competencia. Es más,
Yo me atreví a decir que esos puntos ya parecían fantásticos. Y ahí está Jesús Rafael celebrando con Niurka. Y le decía, Rafael le decía, dale Niurka, que nada se sabe hasta que llegues al saco. Y dicho y hecho, el saco definió absolutamente todo. Bueno, perfecto. Felicitaciones a los chicos vengadores que acaban de llevarse puntos súper importantes, Karim. Y bueno, de repente estaban adelante por 20, ahora están atrás por 200. ¡Qué locura! ¿Cómo cambia esa tabla? Ahora me tiene loca. Esa tabla me tiene loca. Vamos, señores, arriba, les tenemos las mejores recomendaciones. Claro que sí, por Dios. Karim Denis Barreiro Rodríguez, cuéntenos. Perfecto, yo le voy a decir algo. Si aquí se golpean los chicos al competir, ellos utilizan Manature Cannabis Gel. Y si usted le pasa eso en casa, también lo puede utilizar. Es el mejor consejo que le podemos dar para que no haya más dolor y no más inflamación. Sí, Manature Cannabis Gel con su fórmula de resina de cannabis de alta pureza, que es ideal para esos problemas de articulaciones, para los calambres, para los golpes, para las torceduras o para masajear los músculos. Manature Cannabis Gel, no más dolor, no más inflamación. Está disponible en el Ecuador en Farmacias Cruz Azul y aquí en Manaví en Farmacias San Gregorio. Manature Cannabis Gel. Lo máximo. Ahora yo les quiero decir a ustedes, si de repente usted llega a su casa cansado, pero lo está esperando tal vez su esposita o su noviecita, y quiere usted armar un momento romántico, quiero decirles que Armónica es tu radio romántica. Armónica es tu radio romántica, es el refugio perfecto para corazones enamorados. Con melodías suaves y letras apasionadas, crea una atmósfera íntima y cálida, ideal para momentos especiales, y recordar que el amor es el lenguaje universal. 98.9 FM en Pichincha y 98.9 FM en Sucumbíos. Armónica, tu radio romántica. Y ahora sí, Karim Denis Barreiro Rodríguez, en los interiores del estudio de BLN, nos tiene esto. Corrí, corrí, pero llegué. Ahora, entramos, pero porque tenemos que hablar también de un tema que nos mantiene constantemente en duda. Yoshi y Arturo. ¿Están un día? ¿No están al otro? ¿Ya volvieron? ¿No volvieron? ¿Que sí se vieron? ¿Que no se vieron? Pero nos informan de algo que ha pasado el viernes. Y tenemos una nota sobre esto. Póngalo. Era viernes. Y normalmente todos van a sus ciudades. En especial Yoshi y Arturo. Hablando de esta parejita, Lucero iba a ir con Arturo. Cuando se enteró que iba a manejar Jocelyn Encalada, decidió retirar las maletas del auto de León. Mi cría Yoshi, ¿qué pasó? ¿Altercado con Arturo León? Nada, solo le estoy pidiendo mi maleta que está en su carro. Nada más. ¿Y usted no va en el carro porque va Jocelyn? No voy ahí porque me voy con Brigitte, aparte. ¿Pero se iba a ir con Arturo desde un comienzo o no? Anteriormente sí lo había pedido, pero ya pues prefiero ir cómoda. Porque va Jocelyn, no. Entonces prefiero ir cómoda y no incómoda. Quiero ir cómoda. No viajo con personas que me hacen daño, dijo Yoshi. Por ello, decide no viajar con Arturo. El León, también enojado, sale en defensa de Encalada y aclara toda la situación. Se sube Jocelyn con Anabela y que se llevan a la casa, yo. Y Yoshi ya se va a subir el carro y solo le da el arrebato de coger su maleta y decir: no, yo me voy aquí, yo no voy acá, yo me voy en taxi, que no sé qué. Y le dije: oye, Jocelyn me va a manejar porque no tengo el tobillo totalmente bien, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó ahora? Cogió y dijo: no, muchas gracias, yo no voy contigo, yo me voy aparte por mi lado. Ahora es un chavo porque literalmente me está dejando, no es que se preocupara mucho por mi pie en general, y ahora literal que le estoy diciendo: no puedo manejar por mi pie, ni siquiera se preocupa por mi pie. No es que se preocupara mucho por mi pie en general. La protagonista de todo esto, o la que motivó este meollo, no tiene pelos en la lengua. Y Jocelyn Encalada saca toda su artillería, muy molesta. No solamente la mujer es la que te da besitos o te da de comer de cierta manera, no, es la que se preocupa por ti. No es la que se pone brava porque tu mejor amiga va a hacer lo que tú no haces, lo que tú podrías hacer. En vivo ayer también dijo de la gente hipócrita: yo solamente me reí. ¿Para qué? Para no hacerla quedar mal. ¿Por qué? Porque si yo hablo o digo algo, va a llorar. Si yo hablo o digo algo, va a llorar. El fin de semana en redes sociales,
Una pregunta que hace énfasis a Yoshi Lucero. Ella responde: cuando la ignorancia habla, el sabio calla. Y es verdad que me he quedado callada, pero por respeto a mi amigo. Pero llegará un día en que diré las cosas. Ay, quiero ver qué dice. ¿Será que hoy es el dichoso día que dirá todas las cosas? Dilo. Que siga teniendo sus 5 segundos de fama. Yo no se los voy a dar. No, pues dijiste que ibas a decirnos. ¿Qué es que pasa entre ustedes? ¿En qué momento ustedes se pelearon? ¿En qué momento ustedes se empezó a generar una controversia? Se supone que siendo tú la mejor amiga de Arturo y siendo ella la novia, es súper difícil que no existe una buena relación. Al menos que se hayan hecho algo. ¿Les has hecho algo? No, para nada. Mira, yo creo que que haya llegado Arturo para que la reviva, está bien. Yo no me voy a meter en ese juego, que ahí entre ellos dos se den cámaras, se den los seguidores, que ahí me dejen fuera de ese asunto y ese meollo, porque créeme que no tengo absolutamente nada que ver. Creo que a mí se me está metiendo en una situación que para nada tiene que ver conmigo. Yo soy su amiga, separo mis cosas, creo que no me meto en su relación como para que me vengan a estar metiendo en este momento. El problema de él, lo que quiera vivir, lo que él quiera hacer, son decisiones suyas, lo que él quiera sufrir, lo que él quiera hacer y deshacer, es problema de él, a quién se lo da, problema de ella, a quién se lo entrega. Yo no tengo absolutamente nada que ver en eso. Ok, entonces. Ok, a ver, algo importante. Yoshi, venga por favor. ¿Cuál es el problema? No entiendo. O sea, si yo tuviera novia, a mí me gustaría que mi novia sea amiga de mis amigos. O sea. Buenas noches, Latinoamérica. Pues, mira, yo creo que Jocelyn tiene razón y es un tema en el que la están metiendo cuando ella no tiene nada que ver aquí. Las cosas entre Arturo y mías son simplemente entre él y yo y no creo que terceros tengan por qué opinar. Pero quiero que me diga la verdad. ¿No se subió al carro porque Jocelyn estaba manejando? ¿O qué? Claro, yo busco mi comodidad como persona. Yo busco estar tranquila, bien, estar en un lugar donde yo me sienta cómoda. Con Jocelyn alrededor, ¿no te sientes cómoda? No, obviamente no. Ustedes, o sea, no es algo que sea oculto ni que sea secreto que no nos llevamos bien. Yo no. Pero tanto así para no compartir un vehículo. Te hago la misma pregunta. ¿Te he hecho algo? No. A mí personalmente, obviamente, solo las cosas que han pasado aquí, las humillaciones, el estarme gritando. ¿Humillación? Sí, ha pasado aquí en vivo. Simplemente son cosas que, obviamente, por esas cosas que han pasado, pues yo no me puedo llevar bien con ella ni fingir que me llevo bien con ella. Pero la palabra humillación es muy grande. O sea, ¿qué humillación sientes que te ha hecho Jocelyn Calada? Cuando pasó el altercado de que Kevin tuvo el accidente en la moto, a mí se me acusó y se me culpó en vivo por algo que ni siquiera dije, que en ese tiempo hasta fue revelado. Y pues ahí me insultó, me amenazó enfrente de todos. Y chuta, o sea, yo no puedo fingir que me llevo bien con una persona que me ha tratado así. No voy a ser hipócrita, simplemente es eso. Y mi decisión de irme aparte, simplemente es eso. ¿Con quién se fue? Me fui con Brigitte. Y fue una decisión mía, porque yo quise eso. Y nada más. ¿Alguien más aparte de Brigitte en el carro? No sé por qué hacer un drama de esto. O sea, sí, fuimos con Brigitte y con Gilmar. Gilmar con L. Ah, Gilmar, correcto. Ok. Íbamos por Hippie Hop, pues nos tocó regresar para verla yo. ¿Y si dijo que se fue con Brigitte, no contigo? Es que nosotros íbamos en caravana con Carlos José porque íbamos custodiando. Yo no sé, Carlos José me pregunta y él estaba delante de nosotras. Sí, ellas te iban custodiando. Estoy tratando de darle la información al público sin parecer que lo sé todo. Pero bueno, eso fue lo que pasó. No veo por qué hacer algo grande de algo tan chiquito e insignificante como que yo me haya ido en otro carro. Chiquito e insignificante. ¿Está atacando a Jocelyn? Estoy hablando del tema. Es un tema tarado hablar sobre que yo no me subí en el carro y me fui en otro carro. O sea, no hay por qué hacer una pelea o un drama de eso. Lógico es que usted se suba en el carro con su novio y que la lleve a su casa. Bueno, es que no es mi novio, Arturo. Eso ya es algo que aquí también ha pasado y no sé por qué nos siguen vinculando si nosotros no hemos regresado. Y eso tampoco va a pasar. O sea, nuestra separación de por sí ya fue definitiva. Entonces, no lo sé, Rick. Si él prefirió, obviamente, ir con otras personas, está bien, es su decisión. Yo tomé mi decisión de irme aparte. Nada más.
Ok, en este programa la gente le encanta negar las relaciones. No, tú no te llamamos, no te llamamos. Para terminar. No. Nada. Tres cosas que decir. Las peores. No, obviamente no es que preferirme con una persona o con la otra, simplemente en verdad no podía manejar el día viernes. O sea, son 4 horas y el carretero de Manaví a Guayaquil. ¿Usted maneja, Yoshi? ¿Usted maneja? No, auto manual no. Ya, entonces, bueno, podría haber aceptado que maneje yo, Jocelyn. Ya, entonces, obviamente no iba a dejar botado mi auto, entonces le pedí favor a Jocelyn que me lo maneje. Y ya, es verdad lo que dice Yoshi, ella y yo no estamos, entonces no hay por qué vincularnos, simplemente era un favor. O sea, que íbamos a viajar juntos. Por costumbre nomás, por costumbre. La tercera. Y la tercera es que, por favor, ya nadie, hablo de nadie, literalmente, hable del tema, porque las cosas que pasan entre Yoshi y yo, o han pasado entre Yoshi y yo, es solamente de ¿Ese Yoshi. Nadie incluye a BLN? No, pues me refiero a Jocelyn. Ya. Me refiero a Jocelyn, que igual se lanzó ahí como que un par de comentarios. O sea, yo creo que lo que, como ella dice, como... Lo que es mío, lo que yo decido, yo decido. A ver, yo estoy hablando por mí. Ya. Si tú te sientes atacado o aludido, son cosas tuyas. Bueno, ya. Yo estoy hablando por mí, por lo que ha pasado antes. Ya, o sea, okay. No me estoy que metiendo nadie, con tu relación nadie... ni con lo que tú has hecho, ya, porque para variar, yo ni siquiera sé qué es lo que ellos pasarán o sus problemas. O sea, yo hablo por mí, ya, por lo que yo he vivido con ella. No me metas en tus cosas, aclarando las cosas. Vamos aclarando el panorama. El mayor de los respetos, porque yo no me he metido en la relación de nadie, y ya que no se comente, y chao. Y en tercer Arturo. Claro, ahora porque ya no la necesitas para que disgustado. Te mandes y te peleas. Mientras Arturo estaba bastante disgustado, Karim Denis, al parecer, la señorita Yoshi Lucero este fin de semana estaba bastante divertida en una farra, incluso con un amigo reportero que le encantan las féminas, que todos sabemos que es Lacito, ¿ya? Y aparte de Lacito, tenemos la foto, ¿verdad? Un, sí, fan, de un fan, al parecer un fan de usted. Tuyo. Estaban ahí, pues. ¿Por qué se hace el que no sabe? ¿Por qué se hace la que no sabe? ¿Ya? Ok. Era un bueno, fan. Bueno, le tapamos la cara porque generalmente protegemos la identidad de los fans. Claro. Pero, o sea, queremos que la gente sepa que los fans son importantes para este programa, y por esta razón se le tapó el rostro a... Bueno, para aclarar, no fue una farra a la que yo fui de Boy, y bueno, voy con mis amigos y todo. ¿Y no? ¿Qué pasó? Fue una invitación a vivir la experiencia en este restobar. No fui la única aquí que fue invitada. Es más, los chicos que estaban ahí, los dos, son figuras del medio, son influencers que también fueron invitados. ¿Influencers? Sí, y me los topé. ¿Fans? No, influencers. Son influencers. Yo también te he invitado, pero por suerte no fui. Fueron los dos. A Kevin también lo invitaron, pero no fue. Y no fue. Y nada, simplemente me topé con esas personas allá. Yo fui con mi mejor amigo y con mi representante Raki, que le mando un beso. ¿Representante qué? No, mi community, perdón. Ah, ok. Un beso y nada, la pasamos muy lindo y muchas gracias por la invitación. Mi community, ¿viste? Ni tú tienes community. Compré el reloj. Yoshi tiene community manager, sí, y yo no. Mismo me subo yo mis sí fotos. Qué regia. No sé tú. Pero está bien, okay. Esto es así. Bueno. Descubriremos al final qué seguirá pasando. Nosotros aquí estamos tratando que haya paz, amor. Y ahora, mi querida Karina Nibarreiro Rodríguez, vamos a presentar a los miembros del jurado calificador, porque arrancamos con los dancing y el arte, que es lo que la gente mucho y más disfruta aquí en su programa BLN, La Fábrica de Guerreros. Usted, Charlie, nos pone la canción y nosotros ya sabemos. Vamos a presentarlo. Él es el que enciende cada noche con las fiestas. Él sabe de armar farras. Él sabe de encendernos, de calentar una solo pista. Solo recuerda que amigos no van a faltar. Oiga, saludos para todo el Ecuador. Dame un beso, esa es la canción espectacular. Gracias por la invitación. Me han estado llamando, pero he estado
en otras ocupaciones. Les quiero decir una cosa, que el aniversario de Buque fue espectacular. Me imagino. Repleto. Es más, la gente me preguntaba dónde estaba Jocelyn, dónde estaban todos por el video, dónde estaba Carlos José, sí. Dónde estaban. Algunos me preguntaron por ustedes, si hay que hacer juntos una fiesta en Guayaquil para que los puedan ver, porque la verdad es que los fans siempre están. Y les cuento. Una fiesta influencers, para que vean los influencers famosos y, y eso que le gustan mucho a las féminas, también que vayan. Oigan, les quiero decir una cosa, Carlos José, felicitaciones por ese aniversario que tuvo el fin de semana, que por ahí me enteré, también felicitaciones para usted. Y no se olviden que este es... Hermano, muchas gracias por felicitándote tu por... Ese fue uno de los motivos por los cuales no pude... asistir a la fiesta. Yo lo sé, yo supe que tuvieron sexta casa, la prepararon, me mandaron fotos y me invitaron también, quería estar ahí, pero bueno, no pude estar. Les cuento una cosa, que este sábado 28 elegimos a la reina trans de Guayaquil en Búnker, sé que hay 7 participantes, así que no te lo puedes perder. Sábado 28, pila. Ya, está bien, Pato, muchas gracias. ¡Que vayan todos! Ahora vamos a presentarle a la chica del momento. La chiqui baby. Está de color, la chica color prince. Ya es no. Más, todavía no. No. Todavía primero no. Vamos a presentar mejor a nuestro siguiente miembro del jurado calificador. Director. ¿Cómo? Coreógrafo. De todo. Excelente profesional. Y se viste lindo, ¿ah? ¿Eh? Está, pero lindo, lindo, lindo. Y le vamos a dar la bienvenida por primera vez a la mesa del jurado aquí en BLN para Reina de Divas. A Alejandro Mendoza. Muchas gracias, buenas noches con todos. Realmente para mí es un placer estar aquí esta noche acompañándolos, compartiendo un poquito también mi conocimiento hacia ustedes, que es a lo que me dedico. Gracias por la invitación, también compartiendo con este jurado de lujo esta noche. Ya estoy emocionado, quiero verlos bailar, ya quiero verlos en acción. Está bien, como es Reina de Divas va a haber a dos mujerones, okay, preciosas, presentarse esta noche en el ritmo de bachata. Ok, correcto. Ok, que se venga. Claro que sí, lo vas a disfrutar, mi querido amigo. Y ahora sí, señores, vamos a recibir, atentos, por favor, a la Chiqui Baby del programa. Ella es la eterna reina de divas. Las ganó todas, súper talentosa y pronto estará estrenando su nuevo tema musical. Ella es Ángela María Orellana. Hola, hola Ecuador, muy buenas noches. Excelente inicio de semana para todos. Hoy lunes estoy con la energía acá porque quiero ver sobre todo a Brigitte y a Ali bailar esta dulce y bella y sensual bachata. Sé que van a hacer un excelente trabajo y gracias. Uy, estoy con el cabello. Ahora sí. Y agradecerle a todas las personas que siempre se conectan con nosotros a través de la página web, todos los fanáticos de Guerreros en las redes. Gracias, cada vez somos más. 8.000, 9.000, 10.000. Gracias. Gracias a todos. Besos, disfruten el programa. Ya estamos practicando nosotros para que algún día nos puedan calificar. Listo, perfecto. Vamos a ver en este momento nada más y nada menos que el ensayo de una de las mejores bailarinas que este país tiene. Obviamente, la que se robó el corazón de Gimar Vera. Brigitte, véalo. Bueno, en este ritmo de bachata siento que me va a ir súper bien porque me considero una bailarina completa por muy técnicas que hayan aquí. Yo creo que aquí la que está perdiendo el tiempo es Ali, porque bebé, aquí la nueva reina de las divas soy yo. BLN La Competencia llega gracias al auspicio de...
y es que me gusta. Estamos preparadísimos para observar a Brigitte, que es un deleite en el escenario, pero también usted tiene que preocuparse por hacer esos eventos del año, que el reinado que sea el mejor, que quiera hacer la fiesta del barrio que sea la mejor, que quiera hacer una fiesta privada que sea la mejor, con Cabana Producciones, que te va a poner la escenografía que tú necesitas, las estructuras que son geniales, súper seguras, ellos montan de calidad y todo queda espectacular con sus luces, con su sonido, con su staff, que va a permitir preocuparse absolutamente todo como para que tú también puedas disfrutar de ese evento. Cabana Producciones es en quien yo propongo que tú confíes ese evento del año que tengas preparado. ¡Me encanta! Cabana Producciones, ellos tienen de todo, ¿eh? Me fascina. Le siento distinta la mirada, la compañero. ¿A mí? Sí. ¿Me siente? ¿Por qué? Una mirada linda. ¿Qué crees? Sí. Una mirada enamoradora. Pero enamoradora, perfecto. Yo le voy a decir algo que sí enamora y es... ¡Vibra Max! Escúcheme muy bien, porque usted puede poner los pies sobre la tierra ya y liberarse en este momento de conexiones costosas y lentas. Con Fibra Max, disfruta una potente cobertura en toda tu casa con Wi-Fi 6 y 500 megas de velocidad por tan solo $17 con 50 centavos mensuales. En Fibra Max, cada día somos Max, los fanáticos de la velocidad y el ahorro. ¿Y tú qué esperas? ¡Cámbiate a Fibra Max! Ahora sí, llegó el momento. Les deseamos lo mejor en la pista, chicos. Que les vaya maravilla. La cuenta de 3, 2, 1, ¡arrancan! Hoy te encontré el amor. Que soy feliz, mi amor. Yo lo sé, porque te quiero, te amo. Hago todo por tu amor. Te entrego mi corazón. Cielo. Te entregué mi amor, porque yo te quiero. Amor, no me dejes, quédate a mi lado. Eres lo más bello que a mi vida ha llegado. Te entregué mi amor, porque yo te quiero. Eres como un ángel que cae del cielo. Eres lo más bello que a mi vida ha llegado. Si algo te pasa, no sé lo que yo hago. Definitivamente te voy a decir, Karim, ¿no te imaginas cuánto disfruto ver bailar a Brigitte? Sí. Brigitte baila espectacularmente bien. Que le mete. Vamos a ver si ese mismo disfrute lo tuvo también nuestra mesa de jurados. Y vamos a arrancar con Patricio Pareja. Bueno, la verdad me pareció maravilloso, pero antes quiero enviarle un saludo a mi tía Rosalinda, que está en New Jersey conectada a través de internet, viendo este programa que lo ve todo el planeta. Bueno. La verdad es que no podía esperar de menos una chica que la he visto crecer en televisión. Ella sabe lo que está haciendo aquí. Por ahí tuvo al principio un resbalón, pero ese resbalón no fue caída. Así que la verdad es que para mí esta vez insuperable, insuperable. Es esa cara, ese matiz que pones. Este número es para ti. 10. Perfecto, nos vamos con Don't Call My Name, Don't Call My Name, Alejandro. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Maravillado con tu rostro. Realmente tienes unas caras preciosas. Eso es inigualable y con eso se nace realmente. Disfrutas mucho. Se nota ahí hubo un tropezón al inicio. Pues son cosas que pasan y que a veces uno no lo espera, pero pudieron solucionarlo. Me gustan también mucho la manera en que estás cayendo de cada cargada, que se nota que hay un buen amortiguamiento. ¿Qué más?
Tus pinas también muy bonitas, muy estiradas también. Gracias, ¿y esto? Mi voto es secreto. Secreto, ok. Uy, oiga, Alejandro, le voy a decir algo. Tenga cuidado cuando dice que las piernas son bonitas porque mi amigo Gimar es un poco celoso. Y, bueno. Yo me refiero técnicamente bonita, una línea de bailarina. ¡Hele! Brigitte, bienvenida Reina de Divas. Estaba esperando muchísimo tu baile y créeme que no me decepcionaste. Un resbalón es caída, tranquila. Lo supiste resolver y eso es lo importante. Me gusta mucho tus expresiones al momento de bailar. Créeme que yo veo tu cara y ya quiero pararme a bailar bachata. Realmente fue linda presentación. Tienes obviamente a Cristian. ¿Sabes qué? No sé, no recuerdo, tampoco me interesa y no quiero que me lo recuerden. Que alguien te había dicho que eras una persona pesada. Para nada, hermana. Se te veía muy liviana en las cargadas. Y eso tiene que ver muchísimo con la técnica. Se te vio súper bien. Se te vio muy limpia. Lo disfrutaste muchísimo. Pero obviamente quiero que salga perfecto para la próxima. Así que tu calificación esta noche es un 9. 9. Felicitaciones por ese puntaje casi perfecto. No sabemos el secreto, pero bueno. Lindo trabajo. Mira, este baile se lo dedico a mi hijo, mi amor. Te mando un saludo a mi familia. Muchas gracias, Torito. Gracias, mi amor López. Y nada, pues sí estaba un poco nerviosa. De todas maneras, es duro comenzar después de un año siendo madre y ahora venir. Nada, pero yo aquí lo voy a dar de largo. Esta pista tiene mi nombre. Ah, ya, muy bien, muy bien. Sí, 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 qué lindo. Qué lindo. Ven, ya, ven, venga, venga, no se vaya. Es lindo, de verdad que es lindo lo que tú haces, porque a muchas personas les cuesta comprender cuando hacemos sacrificios. Y tú, en tu caso, y te entiendo yo, que tengo niños chiquitos, en tu caso que tienes un bebito tan chiquitito, este lindo sacrificio que tú haces y que lo haces de corazón, o sea, que no dejas que te afecte. Y justo voy a ser un poco infidente, que es la palabra que utilizo mucho. Justo hablábamos antes del programa y yo le digo la pregunta que seguramente todo el mundo te hace y el bebé te reconoce y me enseña un video de la emoción del bebé cuando la ve. Qué lindo trabajo estás haciendo y créeme que a pesar de que no se puede estar muy cerca en este momento, ellos cuando crezcan van a ver esta hermosa profesional que eres y todo lo que entregas, y yo te felicito de corazón. Y aquí tienes muchos amigos que te claro vamos a abrazar, sí, cada vez que necesites unos bracitos chiquitos. Así que no, no te preocupes por nada. Y te voy a decir algo, Karim y Brigitte, especialmente a ti, Brigitte, porque Karim, bueno, ya lo ha vivido. Ser mamá o ser papá, estando en televisión, es una de las tareas más titánicas y difíciles que puede haber. Pero ¿sabes qué? Al final, cuando tu hijo te vea disfrutar y hacer las maravillas que haces en una pista de baile, le vas a enseñar con el ejemplo que cuando uno ama lo que hace, muchas veces se sacrifica por eso, pero los resultados siempre son impresionantes. Me encantó tu baile, lo haces muy bien. Mira, yo todo esto y las cosas que de hoy en adelante, bueno, desde que nació mi hijo, en adelante yo haga, son para él. Todo esto es para él, mi sacrificio por él, sí. Desgraciadamente tengo que alejarme una semana por mi hijo, por estar aquí, pues yo quiero que algún día cuando él crezca me diga, esta es mi mamá. Estoy orgulloso así de va mí. A ser. Y lo va a hacer. Yo ya la mía la tengo de 10 años y me pasaba exactamente igual. La dejaba todo el día solita y hoy la tengo siempre aquí sentada y disfrutando y hablamos de esto y disfruta del trabajo y comprende también. Terminan comprendiendo, así que tranquila. Y por último, para terminar, mamá, te amo. Gracias. Ay, por apoyarme. Linda. Mi mamá, sabe, lo conocen desde muy chiquita, me ha cargado en el corre-corre y todo y ahorita está en casa con mi hijo. Te amo, mamá, gracias. Ha venido súper sentimental, Brigitte, hoy. Ha derramado un montón de lagrimones. Todos volvemos así los lunes, te digo. Todos volvemos así. Yo porque dejo al esposo, yo porque dejo al bebé, otros porque dejan a la mamá, a los hermanos. Todos llegamos así los lunes. Bueno, y ahora se viene el show de Ali, que Ali, al ser bastante urbana, se ha sentido como un reto al 100% en esta ocasión. Aún así, desde el ensayo La Vida Divina, veámoslo. Señores, la actual reina de divas. En la ronda de bachata, yo sé que me va a ir muy bien, porque en la temporada pasada saqué el puntaje perfecto y esperemos que en esta ronda siga igual. ¿La verdad? ¿Quiere que le diga la verdad? ¿Para mí? Todas. Porque yo voy a ser la reina nuevamente de esta temporada.
Perfecto. Okay. Linda, linda. Que te vaya Ale de maravilla, acompañada por Steven. Arrancamos a la cuenta de 3. 2. 1. Alison Basaliaje, arranca. Si existe un criminal soy yo, me acuso de romper la regla, tengo que esperar en el sillón, de caminar siendo mi dueña. Si quiero andar hoy sin pijama, no es porque nadie lo ha pedido, si en la calle o en la almohada, soy yo quien al final decido. Tú podrías conquistarme solo si te dejo. Te voy a contar un secreto, Karin, aquí entre nos. Una de las más grandes fanáticas del baile de Alison es mi mamá. Le encanta verla bailar. ¿Ya? En todo caso, vamos a ver si le gustó lo mismo o más que a mi mamá, a los miembros jurados. Y arrancamos con Patricio, pareja. Alison, la verdad es que te conozco hace muchos años y lo urbano te sale espectacular, pero hoy me has dejado sorprendido, la verdad, porque esa sensualidad que le metiste al baile hoy día, yo dije, se besaron, ¿qué pasó? Tómale foto. Algo pasó ahí. Eso también ayudó, no, cuidado, no sé si vaya a haber problema. Eso también ayudó a que el baile le dé un contexto diferente. La forma de las manos, lo que diste las vueltas. La verdad es que estuvo lindo, así que para mí hoy día las dos han estado maravillosas y a las dos las quiero mucho. Y mi calificación para hoy también para ti es un 10. Está regalón, está regalón. 10 para Ali. Vamos a ver qué nos dice Alejandro. Chicos, hola. Una fuerza bonita, una fuerza imponente, que me gusta. También tus caras lindísimas. Hay un detallito que, a pesar de que sea un género latino o baile de salón, si incrementamos cargadas o saltos técnicos, hay que pulirlos un poquito más. Es lo único, pero mi voto de secreto, estuvieron bien, chicos. Muy bien. ¿Qué nos dice Ángela Orellana? Ali, bienvenida, reina de divas. Te he visto súper nerviosa, pero no entiendo por qué se estresan tanto. Chicos, disfruten aquí en la pista. A ver, primero quiero decir que estás guapísima, muy bien luqueada. Se te está haciendo un cuerpazo. Me gusta, me gusta. Si el sufrimiento te hace ese cuerpazo, quédate con el sufrimiento. Cállate, Kevin, tú ya te estás poniendo gordito también. Con respecto a la coreografía, estuvo súper linda. Lo único que sí te pido es que trates de ser un poco más sutil al momento de hacer, en este caso, los brazos, porque se te ve así. 1, 2, 3. Entonces, ahí, de ahí te sale el urbano. Trata de suavizar un poco eso. Y también, por favor, tengo un poco también al momento de bajarte de las cargadas, porque parecías cangrejo al principio. Entonces, esa parte no me gustó. Y acuérdate, no metas los pies cuando bailas. Es como que lo haces y luego te olvidas y luego lo vuelves a hacer. Entonces, son esas únicas recomendaciones que te voy a dar. Lindo trabajo. Espero sigas así peleando tu corona de diva, ¿ok? Mi calificación para ti esta noche es un 9. 9. Muy bien, ¿eh? Me gusta. Hoy estuvo bastante bueno. Sí. Lunes buenísimo, desde los shows hasta los puntajes han estado bastante lindos. Veremos qué pasará el resto de la semana. Nos acomodamos por acá. Kevin, que gritaba 10, no te va a perdonar igual, no te va a perdonar. Si grites 10, 100, 800, no importa. O es que ya volvieron. Preguntito, ¿ya están juntos de nuevo? ¿Cómo? No, pero te alimenta.
A veces. A veces. No están juntos, pero la alimentas. ¿Qué? Yo la cuido, o sea, le enseño a bailar. Yo, esa bachata fue gracias a mí el día de hoy. Le enseñas a dormir. Sobre todo en las noches le da de comer full. No. Sí. La cena, la cena. El vaso, el sí. Oye, Gilmar, ve acá. Oye. Sí, sí. Él habla de... Ven. A ver. ¿Dónde es? Sí. A ver. ¿En qué parte de la casa es tu habitación? Escúchame, es arriba. Entonces, al momento de yo bajar, bajo por todas las habitaciones de ley, escucho todo, veo todo. ¿Me puede decir alguien si tiene información de Gilmar? Él habla de todo y ustedes nunca nos dicen nada. A ver, la producción... Nadie jamás va a tener información mía. Yo no doy papaya como ellos. La producción podría estarle dando una recompensa a alguien que nos ofrezca información valiosa. Yo no voy a hablar nada nunca más de nadie. ¿Qué te pones nervioso? De Gilmar. Yo tengo información que les va a servir a todos. Porque soy la mejor amiga. Escúcheme, escúcheme bien. Antes de dar la información de Gilmar, recuerde. Recuerde. Oye, Lalo. Antes de dar información. No, que si hablamos dice todo. No, chicos, sé qué. Antes de dar información de Gilmar, tengan cuidado porque él podría estar dando información de ustedes también, ¿ah? Entonces nunca habrá información, pues. Ya fue. ¿Qué escuché, producción? Ibas a decir algo, ven acá. Sí, a ver, escúchenos, escúcheme. ¿Qué dijo usted? O sea, cuando yo le dije a usted que si alguien decía información de Gilmar, Gilmar podría vengarse dando información, ¿usted qué dijo? No, que ya fue. No, ningún ya fue. Ya fue usted donde no hable. Ya fue usted donde no hable. Ya comenzó, termine. Digo, ¿por qué qué? Ah, por acá. No la me... Dando. Ya, pues déjala. Sí, he hablado siempre de ti. Desquítate ahorita. Es que yo me olvidé. No, venga. Ven acá. No, es que no es nada, era una broma. No, no era ninguna broma. Dinos. No, es que yo tengo... Pero es que eso va más adelante porque después nos va a sorprender. Producción. Entonces tú. Gilmar está amenazando a los chicos porque le sabe tantas cosas. Nadie va a hablar de él, producción, nunca. Ok, nadie le nunca. Le dijo dos palabras y ella se olvidó. Cosas muy fuertes. Charlie, triple música de suspenso. Venga. ¿Fuertes venga. Como qué? Desde fuerte. A ver, mi rey. Y tú sabes de fuerza. A ver, exacto. Aquí, en este programa, usted puede saber información de todos los chicos, pero usted no sabe información de la señora... Jamás, es verdad. Barreiro pues Rodríguez. Pues que sabe de los que vive, y de los que no viven en la casa también sabes. Suave. ¿De mí sabe algo? Porque con Yoshi salí el fin de semana y lo vimos todo también. ¿De mí sabe algo, amigo? Amigo Gilmar. No, jamás, de los presentadores yo los respeto. Mucho. Okay. Está chévere. Inteligente respuesta, muchacho. Estás muy ¿Es bien. En serio que nadie va a decir nada de Gilmar? Tantas cosas malas hacen. ¿Cómo? ¿Qué? Nosotros somos leales. Pero si él los ha vendido mil veces a ustedes. ¿Cómo pueden ser leal ante la persona que...? ¿Cómo? Que yo porque ya me olvidé del tema. Ah, ya se olvidó, dice. Sí, sí. Sí, nosotros sabemos que usted olvida rápido, ¿ah? Sí, eso sí está clarísimo. Muy rápido. Está clarísimo. Quesito tiene. ¿Qué dice Quesito? Que no lo conozco él. Solo quiero decirle a DJ Charlie que. Oye, Lalo. Una. Pon la Charlie. Oye, Lalo. Una loquita. Y se regaló sola. Mi ola de una se me fue de bola. Se monta la de mi robo el software de desinstalo. Esas fiestas a las que asisten estos chicos. Oye, Lalo, está buena la canción. Pero entonces, en serio, nadie. Y si decimos que les damos una inmunidad al que nos diga algo importante de Gilmar. Inmunidad a alguien que nos ofrezca información acerca del señor Gilmar. ¿Qué le pasa a Kevin? Está ya enfoquenlo a un ladito. A ver, para. ¿Lo pensó? Sí, eso y eso. Este o este. Échale. Sin inventarte porque no, yo sí digo la verdad. Él salió conmigo. Deja de amenazarlo. Él salió conmigo el fin de semana. Pero ella llegó como a las 4 de la mañana. No llegó temprano. ¿Con
No, llegó solo, pero no estaba conmigo desde el inicio, él ya llegó al after. Déjeme decirle que su información está hueso. Oye, pregúntale a la tía Jocelyn, que también me vio. Yo soy súper zanahoria, yo paso solito en la fiesta. El viernes que Brillín lo dejó en el terminal a usted, ¿a dónde se fue? ¿A dónde se fueron? A mi casa. Yoshi está seguro que yo soy de Sauces y pedí la ubicación en Sauces. ¿Ya? ¿Va a decir algo usted, Brigitte? Nadie va a decir nada en contra de Gilmar, nadie. Échale saliva. Gilmar no hace nada, es santo. Yo soy zanahoria, se lo juro. Échale saliva. Producción, escúchame. Gilmar, ¿dónde estabas el sábado? Esta conversación va a quedar grabada. Yo sé quién le gusta a Gilmar del programa. Voy a... Espérate, que eso es importante. Yo también sé quién te gusta a ti. También sé quién. ¡Deja de amenazarlos! Uy, ya no. A ver, no. A ver. A ver, un momentito, venga acá. Escúchame. A ver, Charlie, triple música de romance. A ver, me interesa tu información. Esta no es una almohada. A ver. Ya ve aquí. A ver. No nos digas el nombre. Ya abrió la boca, ya tiene que contar. Fuera tú. ¿Quién es la persona que le gusta a Gilmar del programa? Díganos, por ejemplo, ¿de qué color son sus ojos? Son azules. Uy, pero falsos. ¿Falsos o verdaderos parece? Déjala. No tengo información que decir. Que hable. A ver. Entonces, a ver. ¿Es pelo rizado o cabello lacio? Cabello lacio. ¿Qué? No, ahí estás queriendo confundirnos. Cabello lacio y largo. No. A ver. Aquí en este programa hay solamente una persona con cabello lacio y ojos azules. Producción. Ya entendimos que no se peleen ni Rafa ni Max, que no son ellos. Producción, me acabo de enterar de información sin querer queriendo. O sea. Pero no puedo decirla, que es lo peor. No puedo decir. Es que me acabo de enterar. ¿Quién le gusta a Mabel? ¡No puede ser! Y no tiene nada que ver con lo que creemos. Usted sí sabe, jefe. ¿Qué pasa conmigo? A mí no me metan en sus coladas. Ya ven acá. Si tú dices más características reales, yo no digo quién te gusta. No, en realidad. Y el otro, y yo sí. Hola, una loquita en el país, regalo sola y hola de una semana. Ya, entonces, ¿es nacional o extranjero? ¿Cómo? ¿Nacional o extranjero? Ay, Ana. Hola, una loquita en el país, regalo sola y hola de una semana. Llévenselo, un ratito. Llévenselo. Ya. Ok, señores, momentito. Señores, el cuerpo de eso guardias. No estaba en la pauta de hoy que nos dio. El cuerpo de guardias de choque de este programa. Gilmar, Kevin, por favor, retírenmelo al señor Gilmar. Allá del arriba estudio. Ténganlo, eso. Allá encerrado. Deja de señalar. Gilmar, ¿dónde estabas el sábado? ¿Ve cómo le baila? Ya, entonces, ¿de altura, ya nacional o de importación? No, ¿qué cosa? O sea, si la persona que le gusta a Gilmar es ecuatoriana o es extranjera. No, a ver. Yo hablo porque Gilmar la vez pasada publicó una historia en su Instagram que le parecía muy guapa la capitana. Entonces... ¡Ah! Y él... Espérese. Escuche la reacción de Sara. O sea, no lo culpo. No lo culpo. Y ahora sí se fue. Ya, dinos. Él no va a saber. No, en serio. Es que él lo publicó y él dijo que si no... Mándalo a la verga a tu novio. No, falta que entre uno más ahí. Para que no logre entrar acá.
Déjenlo entrar. Bueno, sabemos detalles, ojitos. Sí, claros. No, déjenlo entrar ya. Y yo no creo que sea Sara, está en cura. Ya nos dijo, ya sabemos. Ya sabemos. ¿Sabes cuál es mi secreto? Que cuando Gilmar estaba en Proyecto Baila, a mí me gustaba. Oh. Están que se inventan. Yo aquí a todos los veo. Así como que los admiro. Yo no vine aquí a otra cosa que no sea a bailar o competir. ¿Por qué se parece a Roger? What the hell? Ven acá, ven. Ya. Te conocemos porque eres súper frontal. Y obviamente no, en tu vida no hay nada oculto. Y nos encanta. Nosotros somos un programa súper abierto a los ideales, gustos y lo que sea. Prométenos que si algún día te gusta alguien, nos vas a contar. Claro, yo les voy a contar. Ya, pues siempre. Cuéntanos si ya si te gusta alguien. Pero es que no me gusta nadie. Sí, te gusta. Dilo para que se arde el escándalo, dilo. A ver, producción. Producción, escúcheme, voy a hablar directamente con las cabezas. No continuamos en el programa si no me con nuestro Big Boss, Jean-Paul Previs Caldas, yeah. Y con nuestra querida jefa, Rocío Dun. Yeah. Aquí hay un buen prospecto para un programa de farándula. Sí. ¿Verdad que sí? Piénselo, Oromar TV, Oromar y sus venenitos, algo así. No, ¡qué venenito! Original no es el chico, pero es sapo. Claro. Gilmar y sus Gilmarcitos. Hay una información que nos ha contado nuestro realizador. Pero dime, ¿dónde estabas el sábado? ¿Por qué no me respondía? ¿Dónde estabas el sábado? Estaba en una fiesta antes y de ahí me fui, me topé con Josh en un after. ¿Seguro? Ya, tenemos una información de nuestro realizador. Que tú siempre. Ya no voy a dar información de nadie. Sí queremos, pero es que también queremos tuya. Pero es todos. Que de mía no hay, no se invente. Ah, claro, ¿no será que usted es el topo? Oh, ah. ¿A quién topas? Mamá, con el reloj. ¿A quién topo? Ok, muy bien, a ver ¿qué hay de cierto? ¿Qué hay de cierto en que cuando usted ha estado? Oye, tú eres bien bonito, de verdad que tú eres bien lindo. A ver. Quien te guste tiene que ser de aquí para arriba, por si acaso. A ver, ¿qué hay de cierto en que cada vez que usted ayuda a marcar coreografías está queriendo marcar besos en las coreografías? Ajá. ¿Qué hay de cierto? Es que todo eso genera, ¿me entiendes? Eso es la emoción del programa, uno tiene que siempre generar el contenido. ¿Te gustaría hacer un sexy dance? Porque Joyner es buenísimo para hacer. Sí, Joyner hace unos sexy dance espectaculares, ¿ah? Producción, él se ofreció que quiere hacer un show. Un show con Joy, un show, dice que. Un show. No le tengo miedo a nada que sea profesional. No, y de verdad hace shows bien profesionales, bien lindos. Ya. Vamos a preguntar. Si te dieran la oportunidad de. Para que elijas al más profesional, pues no. Si tuvieras que elegir a alguien entre Joyner, Rafa, Steven y Max, ¿a quién eliges para el show? Con quien me ponga producción. No, te estamos dando a elegir. A ver, escúcheme. Digamos que en este momento, Charlie. Póngame triple música de Archivos X. Digamos que usted en este momento, mi querido y estimado Gilmar, recibe los plenos poderes del topo. Usted en este momento es tan poderoso como el topo. Usted puede decidir hacer un sexy dance con la persona que a usted le dé la gana. ¿A quién escogería Gilmar para hacer un sexy dance? Con quien decida producción. No, pero ya te estoy diciendo, hijo, que tú tienes el poder de escoger. Ya. Las novias les pegan a todos aquí. ¿Tienes miedo de que ella te pegue? ¿De que ella? Entonces alguien que tiene novia. Espérense. O sea, que tienes miedo de que ella te pegue. Sí, me da miedo. Sí. Ella te lo presta un ratito para bailar. Está Max, está Rafa. Hacen buen contraste contigo. Son lindos. Con Rafa. Ven, Rafa. Oye, Rafa. Oye, a mí sí me gustaría ver un sexy dance como el que hicimos la temporada pasada en Quito, ¿ah? Un Rafa, un show de colorados. Ya te lo encontramos.
Ya, sí bailamos. Y como tú le pediste al realizador que termine en beso, termine en beso. Así dice el realizador, ¿no te reclamo? Pero ¿por qué no se hace un trío? No me gustan los tríos. No, eso no. De cuatro. Tampoco. ¡Ay, ve bonito! Los gatos. Los gatos. A ver, no. ¡Oye! ¡Aguanta! Ahí viene Joyner metido también. Todo quieres arrasar tú, Joyner. Deja algo. ¿Sabes qué es lo peor? Venga, Joyner. ¿Sabes qué es lo peor, Karim? Joyner. Sabemos que no tienes bandera, pero tú no escarmientas, hijo. Mira, ya te partieron la boca y quieren que te la vuelvan a partir. ¡Lo mordieron! Yo sí creo. ¿Qué pasa? No, es que te escuché decir algo, pensé que había. No, o sea, te me estaba riendo y aplaudiendo también. Ay. Lo cogieron del saco de box. Ya, entonces. Oye, Lalo, una vez. Ya, bueno, ¿qué fue? Decídense porque vas a hacer un sexy dance y quiero que escoja a tu partner. Dije, pues, ya, sí. Con Rafa y Max, o solo con Rafa o con Max. Ok, Rafa y Max. ¿Sabes que me va a gustar ese show? ¿Cómo? Pero un sexy dance, no un erotic dance. Tampoco se van a poner así muy, ver, muy, ¿no? Bien, pero, porque quede súper chévere. ¿Cómo? ¿Qué gana? Escúchame. Pero producción. Me gustaría pedirle a Gilmar que pueda ver el sexy dance que se hizo la temporada pasada en Quito, que estaba muy bueno. Las redes lo para hacer, por aquí no para lo vamos hacerlo a pasar. Similar. Hizo Joyner con Edgar. Y Edgar ya no está. Oye, pero fue una cosa de nivel. Pero no lo podemos pasar en ese horario, pero ya en las redes eso está. Eso recorrió el mundo entero, ¿cierto? Hasta por allá. ¿Qué le pasa a la leona que la veo con...? Es que en mi mente ya estoy viendo el sexy dance. La leona. ¡Oiga! Está asustada la leona. A la leona le gusta a alguien de aquí. ¿Qué? ¿Ahora? Y a ti una de afuera y no digo nada. ¿Ves? ¿Qué? A la leona le gusta una de aquí. Se armó el pito porque es Kevin le dice a ti te gusta aquí hay un problema. Una de afuera. Aquí tenemos un problema. La señorita Mabel... Cuando el micrófono no está, habla. Le pongo el micrófono y cierra la boca. Está piñada. Hola. Mentira. Nada que ver. Yo ni siquiera estaba hablando, escuchaste mal, te dice, y con el oído destapando. Bueno, ya. Carlos José, una pregunta. Ya. ¿Y dónde queda Steven? Se acabó este novelón que tenemos aquí para contarles de la verdadera novela que se viene. Mañana, ya estamos ahora sí, de la ceja al ojo. Mañana, 2:30, es una cita con Oromar, con el triunfo del amor, por supuesto, que detrás del glamour y la perfección se ocultan los secretos más dolorosos y un terrible pecado. Oromar presenta una historia donde el amor enfrenta lo peor de las infamias, el triunfo del amor, con Maite Perroni y William Levy. Es el estreno mañana, sí, mañana, mi gente, 2:30 de la tarde, por Oromar. Canal 33, Quito, 26, Guayaquil. Ahí la tienen, el triunfo del amor. ¡Perfecto! ¡Qué lindo, mi querida Karim Deniz! Pero, bueno, hay una recomendación muy importante, mi querida Karim Deniz Barreiro Rodríguez, para todas las personas que nos están viendo. Si usted siente dolor al orinar o si ha experimentado una baja en su función sexual, Prostagerón será la solución. Claro que sí, porque Prostagerón ayuda a tratar y desinflamar tu próstata y regula tu función sexual. Gracias a Prostagerón, con su fórmula natural pensada en ti, puedes mejorar todos estos aspectos que se te pueden estar complicando. Y si tienes más de 40, claro que sí, quiero decirte que puedes encontrar Prostagerón en los centros naturistas y en el arbolito. Contáctanos al 098-667-0066. Repito, 098-667-0066. Prosta, ¿qué? ¡Ron! Perfecto, así que me he divertido muchísimo con este lunes arrancando la semana productiva y llena de información que tenemos aquí en Belén. ¿En quién está pensando? Estoy pensando... Dilo. No, dilo. No estoy, a ver, y todo no se dice.
Chicos. Teular, es más. Chicos, no, ¿qué cosa? El chiviribirín, para que lo pienses. Ah, por un popón, ya volvemos con más de BLN. La fábrica de Guerrero. Esta es la diferencia entre un casco barato y uno caro. Oh, el Lalo, una loquita en el party se regaló sola. Mi ola de una se me fue de bola. Oh, el Lalo, una loquita en el party se regaló sola. Mi ola de una se me fue de bola. Sin montar la demo y robo el software, le des. Hola, hola, hola. Y ahora sí, adquirí información en el Chivirín, pero luego se los voy a contar. Por ahora yo tengo que decirles que si usted desea un delicioso almuerzo, una cena, un snack, tiene que hacerlo con Tunalia, así de esos que quiere solucionar de una. Con Tunalia es la mejor opción, es el orgullo de exportación del Ecuador al mejor precio para los ecuatorianos. Siempre me preguntan, ¿dónde consigo Tunalia? Y yo les digo, en Supermaxi, sí, en todo el Ecuador en Supermaxi. No importa, mi gente, el atún que usted pruebe, yo le aseguro, le firmo que Tunalia es lo mejor que usted va a probar en todas sus presentaciones y todas las opciones que tiene. Tunalia. Carlitos. La mejor de las recomendaciones, yo también se las tengo aquí, mi querida Karina Eris Barreiro Rodríguez, y quiero decirle que si usted se cayó, se golpeó, se le inflamó algo, pues dígale adiós al dolor y a la inflamación con Manature Cannabis Gel. Dile adiós al dolor y a la inflamación con Manature Cannabis Gel, gracias a su poderosa fórmula de resina de cannabis de alta pureza, ideal para masajear músculos y articulaciones, para calambres, golpes, torceduras, con Manature Cannabis Gel. No más dolor, no más inflamación. Claro que sí, disponible en del Ecuador, en Farmacias Cruz Azul y aquí, en la hermosa provincia de Manabí, en Farmacias San Gregorio. Manature Cannabis Gel. Okay. Tenemos otro casting que ha llegado de un chico de Colombia. Se lo vamos a mostrar. Por favor, póngalo. ¿Cómo están? Mi nombre es Alex Roa. Me encanta el deporte. Me encanta bailar. Y estoy preparado para cualquier desafío. Colombiano y actualmente vivo en Ecuador. Ecuador me ha recibido con mucho cariño y quiero retribuirles demostrándoles mi talento para competir. Soy ex campeón de atletismo en Colombia. Soy ex patinador de aventura y considero que soy un líder natural y me gusta trabajar en equipo e impulsar a todos los miembros de mi equipo a que eleven sus capacidades físicas al máximo. Soy un hombre que inspira paz y inspira alegría, entonces siempre tengo la mejor actitud ante diferentes situaciones en la vida. Me gusta ganar y la verdad es que soy un león incansable hasta lograr mis objetivos. Me gustaría mucho participar con ustedes y competir, asimismo demostrando mis talentos. Soy modelo, soy DJ y también estudié robótica y programación. Gracias por la oportunidad y espero verlos pronto. Y
encantó. Me encantó, pero no entendí. Muy raspado, muy raspado para. Solo Ali, solo Mabel Ali dice entendió. Que ya entre. Tradúzcame, ¿qué es lo que pudo entender de ese caso? Ali, la verdad que no entendí nada, pero es que la vi concentrada, yo dije, ella sí va a saber que está, estaba así viendo la pantalla. Así, con la cara virada como la tengo yo ahorita. Nadie lo llamó a usted. Pero pregúntale el color de la pantaloneta. Sí, ¿de qué color era la pantaloneta? ¿Qué color era la pantaloneta? Verde. Verde. Sí. Está enfocada ella. Oye, pero es producción. Quiero saber si es verdad que la pantaloneta era verde. Que no te fijaste. A ver, vamos a ver si acertó o no Alison Basaliaje. La primera parte, pues ponga la primera parte. La primera. Tiene que ser la primera del. Dios mío. ¡Wanda! Sí, es verde. ¡Wanda! Yeah. ¡Acertó, era verde! ¿Y por qué le viste abajo la pantaloneta? Le dio todo el outfit. Óiganse, ¿ah? Porque dice Ali que le quedaba grande. ¿Qué es la pantaloneta? Es para eso sí hablas, ¿no? Ahora habla tú. Habla tú. Habla. Así ha sido, la Belén. Bueno, la verdad, Kevin está bravo. A esta, ¿qué le pasó? Solo sé decir que ustedes dos el viernes iban a regresar conmigo y no se regresaron conmigo. ¿Qué se habrán quedado haciendo estas? Estitas. Me fui con María Belén a otro lado, con unos amigos, Brigitte. Ya, ¿y usted? Se le acabó la risa. Yo sé, por eso digo, se te acabó la risa. No, ella puede salir, yo la cuido. Ah. De lejos la inspección. A ver, yo les voy a decir algo. Lo que dice Kevin podría ser una característica. Bueno, después les cuento. Está bien. Tenemos 10 minutos más en YouTube con ustedes, mi gente linda. Y les agradecemos por este programa. Uno hoy. De aquí le tiene puesto detective a la Mejor sí. Les decimos ¡chao! ¡Latinoamérica! ¡Latinoamérica! Una loquita en el party se regaló sola y hola de